Bueno, esta vaina ya me vengo para acá. Bueno, van disfrutando ahí el panorama mientras que yo estoy calentando el tinto de la carreta porque cuadrando acá que me pueda ver. A ver. Listo. Que no tenga volumen. Si no, esto tiene un delay. Uy, sí, es importante que compartan el en vivo para que lo vea más gente, la verdad, y lo aprovechen. Aprovechen que esta nota, la verdad, sentarse acá no es tan ahí. Venga y siéntese y hágale. Tintico colombiano, como siempre. Las herramientas. Bueno, vamos a vuelves a mostrando. ¿Cómo es que es esta vaina? Creo que hay un pequeño delay, se llama eso. Pero bueno. Vamos a ver cómo está esta vaina. La verdad. A ver quiénes están conectados ya. Les cuento que este en vivo. Apenas son las 8 en punto, pero ya veo, bueno, a Tony García. A Gio Garzón, venga a ver. Esos envíos son casi que patrocinados por el señor Tony García de Indianápolis, allá en Estados Unidos. El man es como padrino de la vuelta. Eso por un lado. Vio Tony Sensei, muchas gracias por todo. Y a todos, feliz día del padre. No sé, que tenías tres hijos, lo supe hasta esta mañana. En fin, entonces voy a contarle la historia de esta cajita feliz que está acá. Que esto tiene un patrocinio. Y es en serio. Del señor Gio Garzón. Que, pues no sé, tuvo un gesto muy amable. Está desde ayer acá en mi casa. Él quería que lo hiciera ayer. Lo abriera, pero ayer era el partido de Colombia. Argentina, ganamos 2-0. Eso que yo no soy hincha del fútbol. Pero bueno, ese no es el cuento. Yo no hablo ni de fútbol, ni de religión, ni de política. No me interesa. Mi Facebook no está para eso, ni mi coleccionismo. Bueno, entonces, primero que todo, quiero aclarar acá una vaina, una cosa. Acá veo que está el señor Juan Naranjo. Bien, Juan, qué bien. Qué chévere, buenas noches. Está Alexander Espinosa, hermano. Hablamos muy seguido últimamente, hermano. César Marulanda, de lujo, hermano. Gracias por estar acá. Ahí están las personas que me han escrito. Compartan este envío, pues, para que lo vea más gente y sepan que ya estoy acá. Porque la cajita feliz se abre una sola vez. Entonces, para que quede muy claro, esta semana me llegó esta cajita feliz. Me llegó como el martes. Del señor Edier Ordóñez. Ya, busco el nombre completo que yo lo tenía acá listo. Edier Alexander Ordóñez, el man me había escrito y me había dicho que me quería enviar un regalo. Yo tengo en orden ya los pregrabados de tres cajas siguientes que quedan. La última era la de Tony García. Y le dije a él que la dejamos de cuarta. Él me dijo que no había ningún problema. Pero ayer vino Gio en el partido, como yo les había dicho, y trajo esta cajita que está bastante pesada. No tengo ni idea que viene acá realmente. Él hace, no sé, se llama Pocillo Taza del Mate. Mate argentino, los personaliza. Ese es lo único que viene acá. Viene una tacita, un pocillo de esos personalizados, la verdad.
Ahí les cuento por ese lado. Listo, esperemos que haya quórum para que valga la pena abrir la cajita. ¿Sí o no? Si no, entonces, a ver quiénes de los dijeron, que los que dijeron que iban a estar acá. Veo que está la tremenda Carmen, que no falla. Tremendísima, hola cariño. Saludos a Tania, obviamente, y es obligatorio. Está el viejo Marvin Rivera, de Guatemala, hermano falla. Carmen es de México, el DF. Luis Carlos Castillo, Yugo. Master puntual, sí, claro. Ese man es pesteado. No se ve la caja, ¿cómo que no se ve la caja si la estoy viendo, viejo Gio? Acá la estoy viendo. No diga que no se ve porque la estoy viendo. Entonces, ya les conté la carreta, esta carreta de esto. Apareció el tío Jerry, él también es de México, no me acuerdo de qué ciudad o estado, como se llama en México. Tío Jerry, en vivo, los miércoles, duro, de Motul, la tremenda Carmen los viernes, acá apareció el tío Jerry los miércoles a las 9 y la tremenda Carmen los viernes como a las 10, para puros desparchados que no estamos haciendo nada. Don Estebrando López, desde Cali, la ciudad de Cali, como media hora en avión, el man llega el viernes, se va a quedar acá, vamos a ver qué pasa. Uy, Michelangas Motocam, Michelangas, un abrazo, feliz día del padre a todos los que tienen niños. Yo no tengo niños. Acá veo al señor Andrés Darío Tigredos. Darío fue la persona muy amable, muy gentil, muy de la casa. El man me prestó su sitio de colección para hacer el en vivo el domingo pasado. Él también apoya mucho esta causa, me ha dado muchos consejos, me ha apoyado mucho en la parte de lo que es esa onda de YouTube. Y creamos un canal con Iki Jiménez, él es coleccionista de Caballeros del Zodiaco. Ahorita les muestro, bueno, les voy a contar ya antes de abrir la cajita que llegue más gente. Es un proyecto que se llama Proyecto Geek Colombia. No tiene nada que ver con Lupiguetes, no tiene nada que ver con la cajita feliz, no tiene que ver con nada los aseos los lunes. Es un proyecto donde vamos a mostrar todo lo que tiene que ver con coleccionismo y el mundo geek, bandas, hasta donde podamos ir, otras ciudades, conciertos, otras partes del mundo, movimiento cosplay, otaku, todo lo que abarque la palabra coleccionismo, y toda esa gama del mundo, mal llamado para mí geek, pero pues así es, y ese es el término. Proyecto Geek Colombia, ojalá se unan, ojalá nos apoyen. El primer videito estuvo hecho ahí, bueno, como se pudo. Ahí vamos dándole, vamos mejorando el contenido, la calidad, sonido, iluminación y un montón de cosas que hay que hacer. ¿Listos? ¿Estamos? Este Brando dice que como siempre, los del terror, los vendedores. Jorge Gie, saludos desde Argentina, hermano, saludos a toda esa parte de Argentina, que son seguidores. José Luis González, veo José Luis, hermano, el man siempre estaba pendiente ahí por Messenger. Veo José, muchas gracias por estar acá, no lo esperaba. Diego Arenas Seguras, hermano, un fuerte abrazo, hermano. Está viejo Darío, entonces quería decirles que aparte de tener una colección de Hot Toys, es una gran persona, esa es la actitud de un gran coleccionista, más que tener cualquier cantidad de figuras en cualquier marca, en cualquier gama, en cualquier estilo, en cualquier escala, lo que sea, ese man tiene la actitud de lo que es ser un coleccionista. Ahí está. José David Cerezano, qué belleza esa colección. Sí, está la parte de los Simpsons, algunos pez, algo de Playmate, algo de Lego, ya lo he mostrado en algunas ocasiones. Guadalajara es el tío Jerry, bien tío, bien por esa. Jan Sarmiento, ¿qué dice el viejo Jan? Jim, Michelangas Moto, felicidades a todos. Bueno, dice Giovanni Garzón, viejo Gio, que le falta el mate a viejo Darío, para que lo dan, ya ahorita les voy a mostrar. Ian Díaz, saludos. Rey Dimas, hermano, un saludo muy especial para ti.
Y tengo unos saludos especiales que voy a esperar que llegue más gente y ya vamos a saludar. Luis HC, saludos viejo Luis. Michelangas está saludando al viejo Tony, al viejo Gian. Lupi, porque no se oye mucho. ¿Alguno tiene problemas con el sonido? Me cuentan, o Mayra. Hasta. No es Costa Rica, sino. Recuérdame tu país, se me olvidó, con Guillermo el artista del Fuan. Puerto Rico, hasta Puerto Rico. Listo, estamos. Guillermo, apareció el esposo, Mayra. Feliz día del padre para todos. Lorena Martínez. Un saludote, Lorenita. Te he visto muy bien en tu nuevo Facebook. Listo. Bueno. Ok, listo. Entonces, vamos a. Ya expliqué el tema con esta cajita. Esta cajita queda de pronto para otro envío. Hagámosle. Ah, el señor Oscar Giraldo, ayer chateando conmigo, cometió el error de mostrarme lo que me va a regalar. Lo que me quieran regalar. Es bienvenido, sorpresa. Él estaba preocupado porque hay muy poquitas cosas. Y este cuento no es de cantidad, sino de calidad. Recuerden, no es la cantidad de lo que ven, sino la calidad, el cariño con que me las quieren hacer llegar. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Esta persona pagó el envío. Es una ayuda que me hace. Lorenita se ríe. Bueno, listo. Entonces, los que están, están. Porque también hoy es el Día del Padre. Les recuerdo que no sé qué viene exactamente acá. No tengo ni idea. Estoy desde ayer que lo abro. Pero pues yo tengo un compromiso. Saludos a Sandra Mac, que quería que lo abriera ayer. Pero pues realmente era complicado. Bueno, por acá veo un paquetico. ¿Qué nota se parece Navidad? De verdad, plástico burbuja, un envío interno entregado acá en mi casa por el dueño. Eso es importante. Yo sigo viendo acá. ¡Ah! ¡Qué nota esto! Esto, si esto vuela. Ok, esto era mi infancia. Ah, qué nota, pero no lo vamos a disparar acá. Uy, qué nota. Por este lado va esto. Este es el viejo Robin, qué nota. Creo que esto es del Burger, si no estoy mal, ya les cuento. O de pronto estoy mal. De McDonald's, bien. Si los había visto, nunca los compré. Ahí les cuento, vean qué nota. Qué lindo detalle. Espero que se vea bien. Si ahí se ve bien, listos. Bien por ese lado. La caja se me vi. Es que pensé que estaba en el puff. Y resulta que puse un asiento. Calculé mal, pero bueno. Esto es así. Lorena dice que qué bonito. Bien. El man echa chitos. Esto no pasa sino con este man. Sigamos con esta cajita. ¡Wow! Grimlock es un Transformer. La verdad, no tengo un Transformer en caja. Todos los que tengo, los tengo usados. Esta es una de las cosas que si son copia, no ensamblan bien. Los Transformers sí tienen que ser originales. Esa recomendación les doy. Está de lujo. Se fajó el viejo Gio, qué nota. Trae para colgar, o sea que tal cual se quedará así. Ustedes saben cómo es mi tipo de colección. Se queda así. Bueno. Está interesante. Robin de Teen Titans. Gracias, Jim. Wow, bueno. Vamos a la parte del mate. Esta nota es re importante porque esto tiene su ciencia. Matea. Vean qué nota esto. Para los argentinos, saben de qué estoy hablando. Alexander dice que está una vaca en el día, ese Robin. Vean esto, acá viene el mate. Ya lo probé. Cuando estuve en Argentina, todo el mundo tiene ese termo, todo el mundo toma eso todo el tiempo. Es impresionante esa cultura del mate. Será adquirirla. Él vende esto. Ah, vean. Qué lindo. Dios, escríbame cómo se llama esto, vea, Dove, el chapulín, no me acuerdo qué es este símbolo, personalizado,
Él los hace garantizados, Lupi Patty, que nota con, no sé cómo se llamará el cosito con que se toma. Venga, lo pego más para que lo observen. Qué buen detalle el acabado. Él vende ese producto, vale la pena hacerle la publicidad. Esto se pone así. Pues tomaremos mate, de pronto es más saludable que todo el tinto que me tomo. ¿Qué nota? Vea el kitsito, la bolsita contramarcada. Arroba Matea, rayita al piso oficial. Él está en Instagram. Arroba Matea, rayita al piso oficial. ¿Listo? Estamos por ese lado. Venga, paramos un momentico a ver qué dice. Seguimos con este cuento. Todo está bien, no veo más comentarios por el momento. Se llama Mate. Sí, se llama Mate, me está diciendo Gio. Bien. El de Rebel de Star Wars. La Rebel de Star Wars. Ah, perfecto. Bien, poco ignorante yo. Afortunadamente no me las tiro de que me las sé. Gracias a Dios. Símbolo de Star Wars, sí señor. Y esto se llama una bombilla. ¿Qué se me hizo mi cosito? Ya lo... Ah, es que lo guardé. Entonces, esto se llama mate. Y es una bombilla. ¿Listo? Estamos. Mate, bombilla. Si es así la vaina, sí. Y este es el símbolo de Star Wars. Darío, que está pendiente. La Rebel de Star Wars. Perfecto. Listo, estamos. ¿Qué nota? Esto es pintado a mano. ¿Qué nota por ese lado? Que si el mate es un té. Pregunta Lorena. No sé. La verdad. Sé que... Todos tenemos cuando se sirve, todos tenemos que tomar de acá y creo que es de mala educación hacer algo como así. O si sí, todos pin ahí. Entonces, por si están tonando con alguien mate, ya saben. Traten de que una nena quede al lado para que. Pero bueno, yo no soy asquiento, pero así funciona esa cultura. Lástima que no esté Juan Sebastián Pra, de Argentina, el parcero. Luna le dice saludos desde Indianápolis. Venga, saludemos a los hijos de Luna Leo que se llaman Noel Leo y Adiel. Saludos, chicos. Las hojitas de la bolsa, sí, es mate. Para la lista de regalos, claro que sí, es algo así. Dios dice que es algo así. Bueno, tengo unos saludos muy especiales, espero que estén por ahí conectados. Esta es una gente que aparte de Rey Dimas, está pendiente acá, son full seguidores. Está el señor Clemente Puc, con K. Hermano, un fuerte abrazo. Bonita foto en su Facebook, sígalo, desde Los Ángeles. Alejandro Martínez, un fuerte abrazo, hasta Indianápolis. Kadof MX, de Tijuana. Bonito, bonita foto en tu Facebook, saludo. Jaime Cos, un fuerte abrazo. Ellos son muchos coleccionistas de, por ahí dime Tony, y de Ciudad de México está Manuel Hernández. Un fuerte abrazo a todos ellos. Muchísimas gracias por estar acá, creer en este cuento. Él me había dicho que son coleccionistas de Dragon Ball Z, si no estoy mal. Si no me corriges, Tony, por favor, un fuerte abrazo. A todos, muchas gracias por estar aquí en este cuento. El Londoño James, fuerte abrazo. Juan Carlos Bello García, saludos desde Chicago. Saludos, Juan Carlos. Un fuerte abrazo a toda esa colonia gringa. Natalia Gea es la consentida de esta casa. Ella poco viene, ella vive muy ocupada. Últimamente la operaron, espero que esté mejor. No he pasado a visitarla, no hemos podido vernos. Doña Patti está enferma, no se puede quedar sola y estoy un poco acá como al cuidado. Harvey Mondragón, hermano de Harvey, un fuerte abrazo. A ver, que no se me va a escapar nadie. Ay, saludos al pollito, al niño de Pink Brigitte, que algunos la conocen, ella es punquera, hardcorera, tatuadora con su esposo Polo. Ella trajo el pollito acá, creo que tiene 5 años. Fue muy emocionante porque ese niño no se estuvo quieto, parece un terremoto. Ella estaba muy preocupada. Yo no, yo hubiera estado preocupado si el niño se hubiera quedado quieto, la verdad. En un lugar así es tenaz, es impresionante.
Dice el tío Jerry, parce, como siempre, tremendas figuras, tío. Hermano, yo con el tío Jerry, él hace unas rifas, todos los miércoles me gané una rifa, el man me tiene mis cositas guardadas, espero pronto ir a México, es como la primera ciudad de destino, el año entrante es otro lado, no quiero hablar del año entrante porque falta mucho, pero este año va a ser eso. Armando Pimentel, saludos a la gente de El Salvador, allá hay gran parche El Salvador, muchos coleccionistas, la verdad. K2 MX, gracias a Tony por el saludo, hermano. Gracias por estar acá, gracias por querer en esto. Yo soy un coleccionista más que me gusta compartir. Hay otros que no les gusta mostrar. Simplemente cada uno maneja o lleva su colección como quiere. Algunas cosas las abro, otras no. Esta caja está como la de. Como la de Tony García. No lo puedo creer. Esto lo tuve que haber comprado en que en el Comic Con está Violento, Jen Simmons, Homero, BX. Esto va para Kamal Homero en México. No lo he visto conectado. Yo se los había mostrado a él. Qué excelente figura, qué sorpresa. Qué belleza de figura, esto es talento colombiano, debe ser porcelanicrón, irá para allá arriba, donde están, pues oiga, no, qué nota, qué sorpresota, qué bueno, qué buen detalle, sigamos hablando. ¡Wow! ¡Oh! ¡Uy, me ollido, man! De verdad que, qué fuerte, man. Dos personajes impresionantes. Impresionantes. Este sí es. Ustedes ya saben quién es. Imposible de negarlo. Compartan la transmisión para que vean un poquito más y conozcan más de un cuento del coleccionismo. Que vivió el coleccionismo by Tony García. Esa frase se la aprendí a él. Y no al anticoleccionismo. Vean qué nota. Man, eso es puro talento colombiano. Qué belleza de trabajo. Espero que Kamal los vea. Que él también tiene ese cuento. Y no podía faltar para la colección de los Simpsons. Una cerveza Dove. Qué nota. Mi cervecita Dove Viejo Gio. Eso fue todo. Creo, sí señor. Ah, pero eso hasta vea. No, se fue con todos los juguetes, man. Impresionante, viejo Gio. Qué sorpresota. Muchas gracias. De verdad, no esperaba tanta generosidad, de verdad. Entonces, acá dice Londoño James, qué buenas figuras. De Jerry Toy dice, wow. Jan Sarmiento, Homero Simmons. Estoy bien. Con gusto y cariño, viejo Lupi, dice viejo Gio. Dios es el coleccionista de Funko. Él me está metiendo como en ese cuento. No se puede 100% porque ya no hay espacio para nada acá. Pero pueden seguir mandando sus regalos, bienvenido. Juan Naranjo de México dice: la cerveza está de lujo, chévere. Todo está súper, dice el viejo Darío. Man, gracias por estar acá. Yo sé que tú no eres muy de este cuento, hermano, pero no sabes lo agradecido que estoy acá. Haber podido haber compartido una colección tan grande de Hot Toys, haber aprendido un poco de todo y poder abrir un Hot Toys, la verdad eso no lo hace todo el mundo, ni, pero se pudo, la verdad. Ahora la dos, no, porque está el clima, man. Una cerveza al clima es, no podría, la verdad, ni por mi alcoholismo, me la tomaría el clima. Guillermo, yo sabía que Guillermo, ¿qué tal Guillermo? Esas figuritas hechas a mano, de verdad, impresionantes. Están muy, muy, muy bacanas. Apareció el viejo Héctor Preciado Acapulco. Buenas noches, viejo Héctor, ¿cómo vas? El man trabaja los sábados y los domingos, no le preguntaron qué trabaja, pero ayer estuvimos hablando, el man estaba ocupado. Al viejo Gio lo pueden buscar como arroba Delta Company Bogotá. Arroba Delta Company Bogotá. El man hace unos trabajos en la boca,
perfectos, aparte, pues realmente la profesión de él, no me la sé, pero él hace implantes, no sé cómo se llama eso, pero pues él ya me va a escribir. A él por esa parte lo pueden buscar como Deltan Company Bogotá. Y por el lado del mate ya les dije que es arroba matea, rayita al piso, oficial. ¿Listo? Está acá saludando Mayra, está saludando la tremenda Carmen, Héctor Preciado. Un saludo muy especial a todos los papás Hunter que andan por ahí. Sí, me dice Héctor que está llegando a trabajar. Tenaz trabajar un domingo, a mí me da pereza trabajar un sábado, no sé cómo será un domingo. Ya todos vieron lo que venía en esta cajita, de verdad. Qué emocionante recibir lo que uno más le gusta, que es este cuento del coleccionismo. Lo que es, pues nada, esto está de lujo. Este es muy buen personaje Transformers. Qué chévere, de verdad, qué nota. No se preocupen por la cantidad, lo que importa es la calidad. Es muy importante. Vamos a ver hasta dónde sale volando esto. Bien. ¿Qué nota? Tuve estos de mi infancia. No eran tan sofisticados como este. Pero bueno, ahí está, ¿eh? Ahí está este regalito. Está súper bombi. Súper chévere. Bueno, yo no me canso de decirle, tampoco quiero cansarlos con el cuento del agradecimiento a Gio, la verdad. Mauricio Vargas de TV, oiga, Mauricio Vargas, Mauricio Vargas dice, excelente colección de los Simpsons, muchas gracias, a ver cuándo pasa, hermano. En Boyacá la cerveza se toma el clima, yo soy de Boyacá, soy de Duitama, no puedo, man, no, de verdad, ni, no podría. Giovanni Garzón, Gio es rehabilitador oral. Gracias, viejo Gio, es un excelente. Búsquelo en Instagram, los trabajos son violentos. Hagámosle publicidad a Mauricio Vargas, él es de TV Toys. Muy buenas figuras. Él trae. Yo lo que más le. Nunca he hecho negocios con él, la verdad, porque yo compro muy fiado. Ese es como mi tema y ahorita, pues no estoy comprando nada realmente. Mauricio lo he visto vender muchos. Mauricio, ¿cómo es que se llama? En preventa, él vende mucho en preventa. Figuras que ustedes saben que cuando se compran en preventa son casi que si se compran ahí se compran, si no después no llegan. Llegó José León, buenas noches, es José León. Dice buenas noches a todos y Lupi, triste tarde, pero llegué. El man sí estaba pendiente desde ayer. ¿Qué camiseta tengo? Esta camiseta. Me la mandó una de mis grandes patrocinadoras, que es mi tía Teresa y mi prima Chiqui, junto con este pantalón. La verdad, estoy estrenando pantalón. Ese sí hace rato, este ya ha salido en varios. Ese es como la pinta de hoy, man. Estaba en Crocs, pero me los quito para hacer acá la vuelta con ustedes. ¿Listo? José León era el que me estaba diciendo que tenía muy poquitas figuras, que que regalo. Lo que importa es la intención realmente y la calidad, ¿no? César Castelblanco, oiga, ese man del César trabaja aquí nomás, en las bodegas de las grandes marcas y nunca ha pasado, man. Y le hablamos hace rato con el man, nos conocimos en persona después del Comic Con, un lunes que yo estaba en el cajero de ese centro comercial. Dice: Ole, ole Lupi, de Lupis. Pasaba un saludo, Flaya. Mañana a madrugar, un abrazo, papá. Si este man debe ser los que está allá acostado. Listo. José León, yo ya tuviera esa Dove en mi nevera. Si no, esto no se puede tomar, man. Esto es para la posteridad. La idea es comprar varias y tener varias, por lo menos un six pack. Eso por ese lado. Creo que no se me está escapando nadie. Me da una pena con ustedes porque yo termino esto y repaso. Londoño James dice, me dieron ganas de una cerveza dos, me imagino. A ver, que no se me escape nadie porque yo termino esto y reviso y digo, ¡ah! ¡Basta, Eduardo! Ya llegué Sensei y el man me dice, por torearme, qué genial la camisa de Arbaez, dice Armando Pimentel, a la gente de El Salvador, un fuerte abrazo. De verdad, un parche interesante.
Harvey Mondragón, saludos. Don Carlos Bello desde Chicago, ya lo había saludado, que no se me pase. Luna Leo, él quiere que voy a volver a saludar a sus hijos, Noel y Leo y Adviel. Leonel, Leo y Adviel. Leonel, Noel, Leo y Adviel, no sé si son tres o son dos. Me corrige, Luna, por favor. Bueno, espero que no me falte nadie. Ya les voy a mostrar el logo del canal que tengo, por favor. Freddy Hurtado Bermúdez dice que buena colección. Listo. Juan Alberto Chacón, hermano, ¿cómo vas? ¿Qué tal todo? ¿Cómo va ese cuento? Luis Juárez dice, hola, ¿cómo estás? Desde Chicago. Véala, en Chicago hay violentos coleccionistas. Aníbal Martel de El Salvador, vea, viejo Aníbal. Este man Aníbal Martel siempre ha estado pendiente ahí conmigo casi desde que tengo el Facebook, la verdad. Qué chévere, pues Daniel, voy a mostrarles, voy a hacer un break acá. Voy a mostrarles el nuevo canal. Para que se echen una pasadita, apoyen la cosa, lo compartan, lo comenten. Ahí vamos con. Es diferente a Lupiguete, es diferente al cuento. Ese es el logo. Proyecto Geek Colombia. Hay muchas cosas por explorar. No cajitas felices, no lunes de aseo, no es mi colección. Entrevistas muy puntuales, hay pendientes por ahí. Espero por favor lo tengan en cuenta. Sí, la idea es que pues me sigan y compartan. Uy, mira, esto se ha apagado. Que me sigan, compartan. La verdad. No sé hace cuánto se ha apagado, pero bueno, estaba pendiente era del retorno. Ah, ya me veo. Es que como hay un delay ahí tenaz. Bueno, ahí se apagó, pero bueno. Ya acabo de ver cuándo se apagó. ¿Listo? Esto tiene muy poquitos segundos. Y seguí hablando carreta. Ahí me estoy viendo. Nada raro en mí. En fin, pero eso es lo que pasa con los en vivos. Esto es a lo que uno se atiene cuando hace estas cosas. En cuanto al sonido y en cuanto a la imagen y bueno. Santiago Rodríguez Soto, saludos desde Dos Quebradas. Gran colección, gracias hermano, gracias Santiago por estar acá. Dani Gaitán Eguía, bendiciones y saludos, gracias hermano, sí, yo creo mucho en Dios. La verdad, y creemos en Dios cuando estamos en la mala, pero yo en la buena o en la mala siempre he estado con Él, y siempre le doy gracias por todo lo que tengo. Vivo muy agradecido con Dios, la verdad. Eso para qué lo voy a negar. Esas fueron las cajitas felices. Esos fueron los saludos. No sé si Tony quiere decir algo. Antes de irme, para que descansen. Dice Luis Juárez, ¿qué pasó mi Lupi? Ricardo Pulido Parra tomando Nescafé. No. La taza es de Nescafé. A mí realmente Nescafé no es que me trame mucho. Yo soy de tinto de normal, de 3 cucharaditas, medio litro de agua caliente y listo, así es con filtro de papel. Ese es como el cuento así, Luis. Listo. Shermain Ángel, oiga, Shermain, estoy un poco los nombres, creo que Shermain Ángel, hermano, un fuerte abrazo hasta Cali, creo que él es caleño. Creo que así es la vuelta, si no me corriges. Gio, creo que estuvo pendiente rehabilitador oral. Fue la persona que me regaló, parcero en la casa, coleccionista Funko. El arroba matea, rayita al piso oficial, para los que quieran comprar mate. El man vende todo, hasta el termo. Vende un kit. Está muy chévere por esta parte. Vamos acá guardando. Qué violentos regalos. Impresionante, viejo Gio. Nuevamente, vamos a no me vayas, me dice la tremenda Carmen. Saludos a Tania, no puedo dejar de decirlo, mi tremenda. Pues la gente también tiene que descansar. Mañana la gente madruga, ya vamos media hora. La verdad, estoy manejando, dice Tony. Pilas, después no me van a cobrar el accidente a mí. Los saludos súper especiales. Venga, lo repaso porque de verdad vale la pena.
nombrar a aquellos que están pendientes acá, como Edier Alexander Ordóñez, que es de esta cajita. Haré otro envío, hagámosle con el próximo envío. Los envíos los hago, depende de ustedes. Si hay quórum, los hago. Si no, ¿para qué? Saludos a Rey Rey Dimas. No te veo por acá, pero dejo constancia que sí estoy pendiente de ustedes, de los seguidores, de los groupies, como se dice. Clemente Puc, un fuerte abrazo hasta Los Ángeles. Alejandro Martínez, un fuerte abrazo hasta Indianápolis. Cadof MX, saludos hasta Tijuana. Y Jaime Cos, un fuerte abrazo, mi hermano. Lo mismo con Emanuel Hernández de Ciudad de México. Listo, chicos. No sé si me falta alguien por saludar, por favor. Dígame. ¡Ay! Llegó el viejo René. Viejo René, buenas noches. ¿Cómo va todo? Alexander Espinosa. Saludos, hermano, y bendiciones. Soy paisa, es el maíz, pero rico que me tenga en cuenta. Bueno, chévere. Ese rico sonó el alma bien, hermano. La tremenda Carmen dice, estamos ansiosos de conocerlos. Pues Carmen, se va a hacer todo lo posible por ir a México. Depende de muchas cosas. Depende de la parte económica, depende de la parte de tiempo, depende de la fecha. He estado pensando mucho en eso. La verdad depende de muchas cosas. Espero que se pueda cumplir. Ir al DF. Tengo muchas ganas de muchas cosas. De conocer mucha gente mexicana. Por ahí no veo a Zula Portero. Ella es la número uno seguidora mía de Argentina. Yo de ella. Un saludo a Zula Portera. Si ves esto. Algún día. Porque esto es largo. Se vuelve harto verlo después. La verdad los entiendo. Ya Esmeralda Barraza, con el juguetero de la ESME, ella tiene su página, en su canal en YouTube. Ella compra y vende figuras y tiene muy clara su colección. Ella tiene muy clara su colección de, con respecto a pez y a otras figuras. Ella dura en figuras, colecciona pitufos y colecciona pins, pez, pero todo tiene que ser vintage. Eso les comparto y eso les cuento ahí, esa carretica. ¿Listo? Bueno, entonces acá dice que Octavio Mendoza. Oiga, qué chévere verlo por acá, viejo Octavio. Octavio tiene una banda. El man es de la infancia, el parche de la infancia. Ahora vive en Estados Unidos. Es un padre. Saludos a tu esposa y a tu tía Franci, que no la tengo como amiga para no cansarla con este cuento de las figuritas. Saludos, viejo Octavio. El tío Jerry dice, que descanses, viejo Lupi, un abrazo, muy buen envío, como siempre, muy buena colorida tu colección, tío Jerry, hermano, muchas gracias. Luis Carlos Castillo Yugo dice, buenas noches y que vea el coleccionismo baitónica, Adolfo MX, no es cierto, no es cierto, está en el acorazonado el señor Tony. Sí, hermano, es parcero. Juan Carlos Naranjo Serva dice acá primero, Dios te vemos desde Ciudad de México. A la gente de México, de verdad, es un parche muy, muy, muy especial. De verdad, son increíbles personas. Luis Juárez dice, hay que patrocinar ese viaje. Pues la verdad, Luis, me ayudaría mucho y me dejaría muy tranquilo, porque la idea es poder un poco recorrer un poco México. Para eso se necesita plata. Poder pagar los tiquetes. Ahorita mi situación económica no es la mejor. Por eso no estoy comprando nada. Antes estoy debiendo, y poder traer algo de los tianguis para ver qué podemos hacer con eso. Eso es realmente como la historia. Y poder pasar a otras ciudades, ¿no? Poder ir hasta Tijuana, hasta, no sé, hay mucho, 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 mucho sitio por conocer, la verdad, y por pasar. Espero que de verdad hayan compartido este en vivo, de verdad les haya gustado. René, hermano, oiga, estoy viendo Lost. Voy en la temporada 4. Y esa, la verdad, no, nunca lo vi acá en Colombia porque era los domingos. De acá a veces pasa que lo da, no lo da, lo dejaron de ver, me aburrí. Ahora que tengo Netflix, lo estoy viendo, estoy en la temporada 4. Qué hey, qué vaina tan loca, de verdad. Lost. Después hablaremos de eso, no me va a contar nada, por favor. Que eso es spoilearme las cosas, se me tiran las series y las películas.
¿Listo? ¡Uy! Llegó la mismísima Su, la portera. Un besote. Ella está con el cuento del maní. Me gustaría que me contara un poco más. Janet Rocío Anderson, saludos. Janet, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Yo ayudo con algo para el viaje, así sea con 2 días de tacos. Ese man es una excelente persona, ¿verdad? René, hablamos mucho y dio el lujo por circunstancias de la vida que vino hasta acá, hasta la casa. Y gracias, viejo René. De verdad, muchísimas gracias. Néstor Efraín, ¿te gustan las alcancías modernas de los Simpsons? Claro, Néstor, yo por ahí. Es que las alcancías las tengo en el otro cuarto. Y tengo una de Deadpool y una de Lego. Y sí, mi mamá me ha enseñado a ahorrar y siempre ella me regala alcancías con un propósito. Tanto que enero fui a Estados Unidos con una de esas alcancías. Llegó Clemente Puc. Puc. Un fuerte abrazo. Saludos, Clemente. No, sí, René, cuando termine el Lost, hablamos del cuento porque hay vainas ahí que no entiendo, que de verdad parece que se hubiera caído, ya le había dicho a él, que se hubiera caído un avión de la Cruz Roja porque allá se cascan todos los días y todo el día hay medicamentos para todo el mundo. Pero bueno, uno va entendiendo muchas cosas a medida que va viendo la serie. A Javier Martínez, hermano, ahora que lo veo acá conectado. Veo, Javier, te había visto, te había pensado hoy que salí de misa a las 11. No sé por qué, qué tiene que ver lo uno con lo otro, pero, ¿qué pasó, veo, Javi? ¿Cómo van las vainas? ¿Cómo va todo ese cuento? ¿Cómo va todo, man? Cuénteme. Cuando quieran. Acá dice 10, Arturo Guerrero Fierro. Usted sabe el inventario total de lo que tiene. Es decir, hace 4 años, por sugerencia de Guillermo Hoyos, más muy inteligente, que no tiene nada que ver con figuras, pero sabe el cuento. Estuvimos debatiendo de muchas cosas. Comencé un cuento en Excel. Fecha mala. Comencé con la foto realmente. Y llegó un punto en que cuando llegan los lotes es muy harto tomar las fotos porque se empataron con otros lotes. Y la verdad no, pero en la cabeza sí lo tengo. En la cabeza a veces dudo. Y he comprado solo repetidas de los Simpsons. Y en especialmente una sola figura. Que si la veo por ahí les digo cuál es, que la he comprado 3 veces. Y pues bueno, he podido venderlas. Por ejemplo, acá, no me lo van a creer, pero estoy viendo que tengo, gracias a Yesid, tengo 2 figuras acá repetidas. Una podría estar a la venta, la que está obviamente sin el bastón, porque los accesorios es lo más difícil de conseguir. Podríamos estar hablando con los interesados. Con eso voy recogiendo fondos. Oiga, no sabía que la tenía repetida, güey. Pero yo sé a quién le interesa eso. Qué pena que les dé la espalda, pero pues ahí vamos. Vea, como cosa rara, yo siempre veo acá, pero bueno, no sé. No, está repetida, punto, sale. Sula Portera dice: es el cumpleaños de Juan Sebastián. ¡Ay! No, gracias por acordarme, el man debe estar de farra. Juan Sebastián Prass es una persona que yo sigo mucho. Él es argentino, soy amigo del man hace rato. Estoy loco por ir a Argentina, pero Argentina ya fui hace como 6 años y tengo que ir a otros lados. Oscar Vargas, un saludo, hermano. Y Juan Sebastián Prass, hay que escribirle. Pechano Ortiz dice que qué hermosa colección de los Simpsons. La verdad, sí, venga, dentro de los previos que les voy a mostrar del nuevo canal de Proyecto Geek, viene el aniversario de los Simpsons. Estamos en el aniversario de los Simpsons, los 30 años. Hace poco estaba viendo cómo eran las figuras de los Simpsons. Me voy a aprovechar a echar la carreta. Venga, bajo cositas acá. Y las figuras, la verdad, las primeras figuras de los Simpsons eran horrorosas.
véanlas acá, los voy a compartir. Y de esto voy a hacer un especial, varios especiales, aprovechando pues que tengo el canal. Y y quiero hablar de estos personajes en especial, de cómo fue el cuento. Salió unos sketches de Matt Groening. Son personajes, los nombres son personajes de la vida real de la familia del man. Eso dice que tiene baterías. Y si no suena grave es porque va a tocar abrirlo para sacarlas. Desafortunadamente son de los pocos juguetes o figuras que traen las baterías puestas. Antes daba piedra porque tocaba comprarlas. Ahora me molesta que vengan puestas porque pues me toca abrir ese set que nunca lo he tocado. Para eso, vea que esos son accesorios. Esta cámara es de Bob Patiño y el cañón. Pero pues toca darlos por acá mientras. Este es un regalo muy especial de Ultraman. Ahí se los dejo, se los voy a mostrar ahí por chicanearles antes de guardarlo. Una amiga muy especial me lo regaló. Acá tengo otro Ultraman, ese chiqui. Tendré que sacarlo de la caja. Este sí es de su país de origen, vean las letras y todo. Este me lo regaló en una tienda en Estados Unidos. Mi amiga Aichel, de mi infancia. La verdad es una exnovia. De mi infancia. Ella me regala los juguetes de su hijo. Antes el man no era tan coleccionista, entonces me cedía los juguetes. Al man ya no le gusta, entonces ella me los compra cuando viajo, la verdad. Arturo Guerrero dice que bien por el inventario mental. Sí, sabes que Jessy, a mí me pasa algo si yo me acuesto y me hace falta una figura, me hace falta algo, no recuerdo haber visto. Me levanto 3, 4, 5 de la mañana y tiene que aparecer porque no puedo dormir, porque sé que la tengo. Es algo impresionante. J.M.C. Méndez, saludos desde Medellín. Gracias, hermano. Él dice que hermosa colección. Por ahí veo a Pim Brigitte, ya saludé al pollito, ya le mandé muchos saludos. Por ahí te tengo una cosa a ti y a tu esposo, Apolo. ¿Listo? No sé, chicos. ¿Cuántas personas hay conectados? Cuénteme eso, porfa. Voy acá a dar un rolling. Venga a ver cómo está la vaina. Ya les conté un poco de carreta. Ya los que están llegando ahorita. Ya se hizo esta cajita feliz. Al viejo Gio, muchísimas gracias. De verdad. Acá dice Luis Carlos Castillo. Ese man es fiel seguidor y nunca ha venido a mi casa, man. ¿Alguna vez dijiste que coleccionabas barajas de póker? Aún lo haces, solo tengo una. Me la regaló un parcero. Se llama Roberto Cuervo. Fue y es y será siendo una gran persona. Él me regaló este juego de naipes o de barajas unos meses antes de su muerte. Él se fue hace poco, hace más de un mes. Que brille para allá la luz perpetua. Este juego naipe lo heredó de su padre. Son unas chicas como 2X. Ya los que me siguen tuvieron que haberlo visto. Es muy interesante. Es algo muy sexy, como de los 60, 70, no sé. Espero no me veten por esto, pero pues no le veo nada de malo a un desnudo de una mujer en unas cartas. Lo malo está lo que tengan en la mente ustedes. ¿Listo? Gracias, Luis Carlos. Me recordaste de viejo Robert. Robert, estés donde estés, un fuerte abrazo, hermano. Coy Solitario, buenas noches. Saludos, Lupi. Feliz día del padre. A todos los de los grupos, yo no soy padre y no lo voy a hacer. Tuve la oportunidad de adoptar hace 15 años, no lo hice, me dormí con este cuento, pero adopté todas estas figuras, la verdad. Está viejo Héctor Ramírez, hey, hermano, todo bien viejo Héctor. Héctor es uno de los coleccionistas más grandes que conozco de figuras de Batman. Vive en Medellín, no he tenido la oportunidad, espero ir este año algún día. Acá dice
Vea un momento que se me fue esto para otro lado. Ya me conecto. Vemos cómo es la vaina. Uy, se volvió esto tenaz. Pero bueno, vamos a ver. Se lucieron con las figuras, dice Lorena, ella es de El Salvador. Sí, claro. Tío Jerry por acá toda la. Es de Guadalajara el tío Jerry, ya lo había dicho. Tony para la lista de regalos. Ahora sí llegué temprano. Wow, me gusta. Estoy manejando. La tremenda Carmen está saludando. Y yo me salí del chat. Espero que no me falte nadie. Por ahí Lorena está pendiente. Qué bueno que estés acá. No me contestaron si el mate es como un té. Espero que sí. Y creo que eso es así. Juan Naranjo está por acá. Guillermo Cruz es el artista Alfoan. Él me regaló un cuadro muy espectacular. Me dice Dani, un fuerte abrazo. José León dice él tuviera la 12 en la nevera. Ya saludamos a Héctor. Luis HC, saluda Luis. Saludos Luis Herrera. Jorge Gilles desde Argentina. Jorge, ¿sí viste lo del mate? Interesante, ¿no? Janer Rocío Anderson, ya te saludé. Bueno. Acá me está regañando que es porque tomando Nescafé. Marvin, el man está en todos los envíos de mucha gente. La verdad, Marvin es una persona muy allegada a mí porque estaba muy pendiente de muchas cosas. Diego Arenas, espero un fuerte saludo, feliz día. Viejo Gio, voy a poner al final del video ahí el eslogan o la frase para que te puedan comprar y te sigan. Freddy Hurtado Bermúdez dice qué buena colección. Gracias, Leo Freddy. Andrés Figueros dice que hay 22, 21 personas conectadas. Gracias a K2 MX y a Jessy Arturo por pasarme ese dato. Lorenita sigue ahí. Lorenita, un besote para ti. Con Lorena me escribo hace mucho tiempo, por cuestiones de trabajo hemos estado como alejados. Ella en su cuento, yo en el mío, además que somos de diferentes países, entonces es complicado, la verdad. Venga a ver acá. Listo, ya, a ver. 21. Que si tengo figuras de Krusty, sí, claro. Acá andamos de viejo Héctor, preciado, oye, cómo me gustaría ir a Acapulco, man. Eso me recuerda mucho el Chavo. Man. Silvia Barrera, dice, Zula Portera, no voy a decir el nombre de Zula Portera, me encanta el pez de Garfield, sí, este pececito es una nota, esto dice algo, vamos a ver si todavía tiene pilas, falta poco. Ahí te gustó, su. Uy, apareció Doña Ángela con sus letras chino-japonés, coreanas. Un, dos, tres por mí, saludos. Ayer me quedé esperando a ti, estábamos hablando por Messenger. Siempre me haces la misma, Doña Ángela. Fuerte abrazo, se te quiere mucho. Ella es la única foto que tengo con un fan destacado. Búsquenla. Esa taza es igualitica a la mía. Ah, su la portera, qué bien. Cuando gustes, bueno, viejo Héctor. ¿Quién estaba preguntando por el Krusty? Venga a ver. Yesid, Krusty, te voy a mostrar uno rapidito. A ver. Uno que esté en el blister. Es que ese Krusty. A ver, rápido este Krusty acá. No suele pasar, pero ya estaba preparado. Vamos a mostrar el Krusty. Esta colección la tengo completica. Vendidos, me arrepiento, ya lo había dicho. Pero por ahí van a, ya los compré, obviamente. Pero ustedes pueden ver que el blister está en perfecto estado. Como todo lo de esta colección. ¿Listos?
Bueno, eso por ese lado. Y vamos haciendo tiempo. Bueno, una horita en vivo ya que. A ver. Listo, le digo esto. Ahí existe. Silvia Herrera dice, me muero. Ojalá, Sula Portela, algún día puedas venir a Colombia. Bienvenida. Sí, se te dio gusto. Sí, ¿no has visto ese Krusty? Ese Krusty es violento. Creo que en esta serie de Playmate solo viene ese Krusty, creo. Venga, a ver si veo otro Krusty. No, solo viene ese. Solo viene ese Krusty, la verdad. Y no recuerdo si lo tengo usado o luz. No, no lo tengo suelto. No, si ven que si tengo archivo en la cabeza, sé que tengo y que no tengo, qué figuras. De pronto vienen en otro. En otra presentación, pero no. Esta, la del Festival de Terror del Burger King. Esta figura me encanta, está muy bien hecha. Esto es así. Esta colección me falta solo lisa y queda completa, creo que son 14 figuras. Ahí les comparto. Ahí para los antojados. ¿Listos? Bueno, ahí vamos. Entonces, sigue acá Luis Juárez. De ellos fue Hank. ¡Wow! Uno de ellos fue Hank Scorpio. Ese va acá porque es de la serie 3. De esa serie Hank Scorpio sacaron dos personajes. Que espero que el compa López cuadremos eso. Que son los que me faltarían de la serie 3. Que únicamente los vendieron por correo. Es más, no vienen en blister, sino vienen en caja. Viene con el diorama de Jeremías Springfield, que es un diorama de $200, la verdad, usado, si se consigue. Sí, señor. El Homero Kiss, chévere, ¿no? Este es muy fajado. Dice acá doña Ángela, jaja, se me acabó la moneda del Facebook y me tocó ir a contar ovejas, pero siempre como la defensa civil, siempre listos, en paz, emergencia, un abrazo grande. Me encanta Krusty. ¿Cuál es su historia, Lupi? ¿La historia de Krusty? Uy, no, me toca estudiarla. Yo no me la sé toda. La historia tal cual como Krusty, hay un capítulo ahí, pero no puedo hablar cosas que no tengo claras, la verdad. Y es que tengo tanta información de tantos personajes y estoy empezando a investigar mucho de los Simpsons para poder compartir con ustedes los especiales que voy a hacer en Proyecto Geek Colombia, en YouTube, porfa, búsquenlo. No sé, Ángela, si te referías a la historia de Krusty como tal o a ese, o a esa figura en sí. ¿Listo? Chicos, espero que Ángela no se haya ido a acostar. Esa niña sale con unas cosas de verdad. Les voy a mostrar a Ángela. Doña Ángela, ayer. Uy, por acá estoy viendo a alguien chévere de seguir que se llama Red La Colección. Es un excelente ser humano. Por ahí a Red le tengo unas figuras que le compré. No hemos podido hacérselas llegar. Vamos a ver, viejo Red. Si algún día ves esto, que yo sé que no lo ves. O sea, él hace unos envíos los domingos, por eso me tomo el atrevimiento de hacer mis envíos los domingos, porque, pues por ese espacio. Ah, ve, acá estoy viendo, hoy subí la foto de mi papá y de mi mamá. Creo que estaban recién casados, ahí todavía ellos estaban en proyecto. Y quise compartir una foto de mi colección. Esa foto del Día del Padre es mi colección, porque alguien me preguntó que si la había bajado a alguna parte. Esa es parte de mi colección realmente. Eso les cuento. Venga, a ver, les mostramos a esta chica, que es la. Ella se me presentó en Corferia, la verdad fue muy emocionante para mí. Fue muy chévere, por eso la quise poner como fan destacada y tomarme la foto con ella. De verdad fue muy chévere. Voy a ver si la guardé acá en las fotos de visitas. Espero que haya hecho, porque es que a veces pierdo el orden de esto.
ella es fan destacada. Voy a boletearte, doña Ángela. Ahí está. Esto fue en el Comic Con. Ella vende figuras y se mueve mucho por ahí. El que quiera me pregunte, le pasamos los datos de doña Ángela. Claro, toca. Toca. ¿Sí o no? Y acá voy a pasar una. Voy a aprovechar, hacemos una publicidad ahí. Espérense a ver si aparece esto rápido. A ver. Antes de que se me aburran. Y ya se van a descansar porque hay mucha gente que trabaja mañana. De verdad. Este es el Instagram del viejo Gio, que me mandó de la cajita feliz. Rehabilitador oral. Como la vieron. De lujo. Super bombi. Y. La de mate oficial. A los que les guste este cuento del mate. Él personaliza el mate. Y la bombilla viene con eso. Y el mate y todo el cuento. Después él vendrá acá a enseñarme bien cómo es esto. Era a repasar porque ya lo hicimos. Bueno, chicos. Yo dije que me iba, yo gente que se fue y siempre hago lo mismo. Creo que eso fue todo por hoy. Ya hubo acá el desorden. Bueno, ahorita organizo porque pues qué pena con ustedes que están acá pendientes y yo organizando esto. Uy, el arquitecto Navarrete, feliz día a los padres. Este man está organizando el tercer encuentro de GigaTag acá en Bogotá. Cambio de centro comercial, estaremos allá, les estaré compartiendo. Eso es lo que vamos a hacer con Proyecto Geek Colombia. Esa clase que Downset o Vázquez Rosado dice, no piensas parar de coleccionar, vas a tener que comprar un edificio. Downset, la verdad, el que diga que va a parar, eso es mentira, man. Eso no va a pasar, eso es mentiras. Linda señorita, sí, Angelita, tú eres muy bonita, de verdad, y te conozco en persona, eres una chica muy linda. Alejandro Martínez dice, saludo máster, feliz día al padre. Viejo Alejo, gracias por estar acá. Un fuerte abrazo, saludos. Jessy dice que gracias por el tiempo. A matear y a hacer dientes, dice Gio. Tony García, gracias por el saludo sensei. Vamos a ver cómo te apoyamos de ese viaje a México. De Tony, de verdad, este man es impresionante. Voy a contar algo rápido de Tony. A Tony lo conozco en un grupo que tengo que hace mucho tiempo, el primer grupo que tuve, que no era mío, hacía parte, se llama, somos coleccionistas latinoamericanos. Y un man que es de Perú que se llama Eric Ojara. Saludos a Eric, él no ve ni me sigue. Si es extraño, los amigos digo no nos siguen. No, me dijo que ha conocido un tipo que tenía 60 mil figuras. Yo lo confieso, dije que dejara de ser tan bobo, que eso en una casa no cabían, empezando por ahí. Eso es como la envidia del coleccionista. Vea que lo estoy confesando. Hablé con Tony porque no me aguanté las ganas. El hermano mostró el 5% de lo que tiene. Y creo que entre todos los envíos que hace Tony, ha mostrado como el de 15%. Y creo que no va a poder mostrar todo. Y nos hicimos amigos. Lo respeto mucho, lo estimo mucho. Él tiene claro lo que es coleccionar. Pienso que de las personas que el día que tuviera que salir de esas 60 mil figuras, seguiría siendo un coleccionador de los más grandes que conozco y que he conocido. Saludos, Tony. Gracias por estar acá. Gracias por el apoyo. La verdad, solo me he puesto la camiseta que me enviaste. No quiero que se gaste. Pero el próximo envío la voy a usar. Van a ver la camiseta que me mandó el man. Entre muchas cosas de las que me ha mandado. Ojo con eso. Mostré la camiseta en un envío porque mi tía me la mandó primero porque me la trajo ella. Después llegó la caja de Tony. Ahí ya viene. Ya les mostraré. Zula Portera dice que bueno lo del mate. Argentinos, bien. Luis Sánchez dice muchos saludos Lupi. Y muchas bendiciones. Felicidades, parcero. Se les quiere mucho. Gracias por estar acá, gracias por acompañarme, espero no me haya faltado saludar a nadie, por Dios que es muy triste para mí ver más tarde que me hizo falta saludar a alguien, a la gente de Bogotá, recuerden apoyar al arquitecto Navarrete,
A Iván Navarrete. Acá había un personaje en Bogotá que tenía un programa de Navarrete, era NN. Para los que somos de Colombia y nos gusta el buen humor, saben de qué les estoy hablando. Bueno, chicos, estaba esperando que se conectaran unos recomendados de Tony, la verdad. Jessy es de Neiva, man. Neiva, chévere por ese lado, por ahí hay gente de Neiva que conozco. Dice, saludos, vamos a apoyar al arquitecto Navarrete, el man es el tercer evento que hace. Es como un comicón chiquito, casero, nunca he ido. Es que ir a esas vainas sin plata, de verdad, es muy hard. Por eso no he ido acá a los tianguis o al pulguero, ahí donde Armando a visitarlo, a tomar tu juguete. Porque es que ir sin plata a un pulguero de verdad es triste, man. Es como ir a un restaurante lleno, algo así. Entonces, perdónenme la vida por ese lado. Nero Navarrete, dice René, NN. Sí, no, no, violento. Joan, Sebastián, hermano Joan, ¿cómo vas? ¿Qué tal todo? ¿Cómo va la vaina? ¿Cómo va la causa? Sí, aguante el coleccionismo y las mandas. Viva el coleccionismo de Tony. Nero Navarrete. Ese man tenía ganas de seguir con el proyecto, pero es que a mí no me gustan los reencauches. La verdad, yo he dejado de ver mucho en los dibujos de ahora porque no. Yo me quedé en el paro loco, en todo lo que era antes. El Coyote, la versión vieja, la Pantera Rosa. Un buen intento de Roberto Gómez Bolaño de hacer los Simpsons en El Chavo en dibujitos. De verdad, no. Ese personaje es de carne y hueso. Por ahí van a hacer unos reencauches de otros personajes de tiras cómicas, de dibujitos. La verdad, no. No. No, no puedo con eso. Les soy sincero, no puedo con eso. Bueno, no sé, me falta alguien. ¿Cuántos llevamos de transmisión? No tengo afán, pero ustedes sí tienen que trabajar. Llevamos una horita, comencé en punto. Yo soy un tipo muy puntual. Me dicen que falleció Armando Chaparro. Yo le hice una especie de homenaje en otro en vivo. Él fue dicen, un excelente coleccionista, un excelente vendedor, un excelente amigo. Yo lo conocí hasta este año. Les conté por qué lo conocí, él publicó en un grupo donde no hay ventas, ventas, y nos hicimos amigos, le hice reclamo realmente. Y empezamos a hablar y me quiso vender unas cosas de sus hijos, pero pues no hay plata para eso en ese momento, era un monto importante. Estoy hablando de 2 millones de pesos, me hubiera gustado quedarme con esas figuras. Me quedaron solo sus audios, él quedó en pasar acá a conocer la colección, pero pues estaba un poco enfermo. La verdad no sé qué. Nunca hablamos de su enfermedad, pero pues dejó de estar acá, que otra persona que brille para ella su luz perpetua. Uy, llegó Mapache JP, hermano, otra gente del Parche México. La verdad con ustedes toca hacer bastante roña. Así es este cuento, la verdad. Beto Plata, hermano, ¿cómo va todo? Silver Toys, bien. Este man vende personajes de DC Comics de Marvel, no sé si más de DC Comics, pero está el viejo Beto Plata, excelentes piezas. Espero que no me falte nadie, espero que haya saludado a todos, porque vuelvo y lo repito, para mí muy triste tener que ver después gente que se me pasó y tomó la molestia de escribir un saludo. Bueno, gracias a la cajita feliz de Gio, quedará pendiente. Pienso que en la otra podemos hacer la cajita feliz que está pendiente de. Qué silencio, ¿no? Edgar Alexander. Vamos a ver qué viene. Espero estés presente para ese en vivo. Los dejo. Que descansen. Gracias a todo ese parche de gente nueva que está por acá. Gracias a la gente que compartió. Gracias a la gente que se va a tomar la molestia de mirar qué pasa en YouTube
Proyecto Geek Colombia, que me apoyen, recuerden, no es Lupiguete, no es la cajita feliz, no es los lunes de aseo como el que tengo que mañana que hacer para mostrarles, ya mañana tengo trabajo con eso. Se acabó la clase, dice mi querida Ángela. Dice Héctor que me escucha mientras voy trabajando a la colección. Viejo Héctor, gracias por estar acá. Y no pasa lista. Ajá, donde este que estuve. Esa niña es tremenda. Y deja de decir un montón de bobadas que dices, la verdad. Dices mucha bobada. Ella es súper joven. Ya les mostré la foto, ya te boleteé. No puedo hacer nada. Dice Zula Portera, saludos de Argentina. El mejor deseo para todos. Oye, chévere que me cuentes de dónde viene ese apodo. Me tengo intriga y no te había preguntado, su. Héctor Preciado. Hasta mañana, que viva el coleccionismo. Yesid. Hermano, vamos por esos nuevos proyectos. Recuerden que esta cajita en vivo apenas termine, la descargo y la subo a YouTube. Para que todos la aprecien. Acá ya tengo que subir 3 blisters. Haremos, recuerden, los especiales de los Simpsons a sus 30 años. Sí, apoyen el canal, man. De verdad es muy importante para mí. Así como me apoyan con la cajita feliz, como me apoyan con este cuento de Lupilletes, que a veces no sé cómo llegué a estas instancias, la verdad. Y pienso que fue gracias a mostrar, a compartir con ustedes, estar en muy buena onda. La verdad, siempre lo he dicho. Para mí es más importante ser un buen ser humano, tratar de compartir lo mejor que se pueda, de colaborar. No me las sé todas, pero me hacen muchas preguntas. Hace poco, esta noche me escribió alguien con el tema de Mag Steel. Mag Steel no es una figura que me guste mucho, pero me recuerda al Hombre Nuclear, que sí me muero por esa figura. Pero pues yo tengo 4 figuras de Mag Steel. Una que me regalaron, que está en el baño de acá, el auxiliar, que es como así de grande. Esa figura solo la ve la persona que entra al baño acá cuando viene visita. Otra que me la regaló la gerente administrativa de la compañía donde trabajaba hace 4 años. Y 2 que compré en un cuarto de juguetes, que las tengo ahí. Que una la vendí hace como 3 años, me abonaron la mitad. Y esa persona se perdió. Si está en vivo, ahí está guardada la figura. Yo soy un hombre de palabra. Sandra Mac, hola. Sandra, tú ayer me escribiste que la abriera la cajita feliz. No quise ser grosero contigo, la verdad. Y espero no te haya sonado feo, pero pues... tú y la persona que me la regaló, Gio, quería que la abriera ayer, pero la verdad estamos de partido, Colombia-Argentina 2-0, ganando Colombia, valga la aclaración para su y todas esas personas, y la cajita tiene horario y tiene un día, es para no generar desorden y para que la gente se acostumbre a que la cajita es el domingo. Pim Brigitte saludó y se fue. Si es este video, ya saluda al pollito, feliz cumpleaños. Damián, un fuerte abrazo. Nene, nunca olvidaré, ese chino es un terremoto. Llegó acá y se enloqueció, obviamente. Repito, me hubiera preocupado si se hubiera quedado quieto. Bueno, Sandra, espero que repasen este envío. La verdad, una hora es bastante. Si se me pasó alguien en el saludo, me dicen, los saludo en el próximo en vivo, que va a ser este, una cajeta chiquita, pero con mucho amor, se tomó la molestia de hacerla y de mandármela de regalo. Eso es lo que cuenta en esta colección, así se cuento. Felicitaciones por el 2-0, gracias Su, me gusta la gente que sabe. Sandra dice que no es grosería. Sandrita, chévere, gracias por estar acá. Gracias por creer en este cuento. Este cuento es muy interesante.
y estaba preocupado con eso que de pronto sonó feo y que no te hubiera gustado. J.C. Chacón, excelente inboxing. Gracias, hermano. Creo que es otro mexicano que sigue acá este cuento. Son muchos los mexicanos. Un saludo súper, súper especial a alguien que me ha acompañado siempre, que hablamos por WhatsApp, hablamos por Messenger. Estamos muy pendientes el uno del otro. A Juan Sebastián Pra, de Argentina, el cordobés, de la provincia de Córdoba. Hermano, un fuerte abrazo. Espero que hagas este video para que veas que ya estoy en el cuento del mate. Gracias a Gio. De verdad, gracias a todos por estar acá. Esto hace que valga la pena estar aquí, levantarse de la cámara, poner el trípode, poner un portátil con el cual me veo los retornos por si se pone lento esto, se congela. Lo hago acá porque ahí detrás está el móvil. Me da miedo hacerlo en otros cuartos y que se congele esto. Me angustia. Dakar Kerkendo desde Bolivia, hermano, un fuerte abrazo. Te veo en varios envíos con los mexicanos, qué chévere. Vi un en vivo de Mahonter en Bolivia, me encantaría estar allá. Y creo que estuviste con él, chévere. Chévere hasta Bolivia. Sandra Mac dice que está muy ocupada, sí. Todos viven muy ocupados, menos yo. Yo soy pendiente ahorita de mi esposa, de Patricia, y de mi mamá. Pues la verdad, sí. Ese es el cuento en estos días. Bueno, chicos, no los quiero cansar más. De verdad, gracias por estar acá. Busquen Proyecto Geek ahí en YouTube, Proyecto Geek Colombia. Descubrí que cuando estábamos creando el nombre, no había ningún Proyecto Geek, y cuando lo fuimos a subir con Iki, había otro Proyecto Geek, entonces le pusimos Colombia, porque eso es de Colombia, pero vamos a hacer cosas a nivel mundial. Hay muchos corresponsales que quieren mandar sus videos. Recuerden que para el canal es muy, muy importante sitio, lugar, fecha de donde están grabando. Desafortunadamente tiene que ser más de media hora, mínimo media hora, para poder hacer un buen contenido y que el video no quede plano. Podamos mostrar muchas vainas, hay que acercarse. Si toman fotos, que sea un objeto, no panorámicas, porque al pegarlas al video no se ve muy bien y no se entiende. Jeremías Springfield, Néstor Efraín, hermano, no lo tengo, es una figura muy costosa. Hace parte de la serie 16 de Playmate. No la sacaron. Creo que es otra que solo se envía por correo. Es una figura muy costosa, la verdad. Estamos hablando de $200, 100 en subasta para arrancar. JC Chacón, bro, ¿qué tal el tamaño de bar que está atrás de ti? Lo vi. A Bar Simpson detrás de mí. Pero es que a Bar lo tengo en varios. Este bar es vendable. Te lo comparto ya que está ahí de papayita. Pues calcula el tamaño de mi mano. Mira lo que es. Eso hace parte de un set de la familia de los Simpson, que todos son vendables. Por ahí hay unos pendientes que me tiene Dani Baza, pero pues no he tenido con qué pagarle al man. Está escasa la money. Espero que lo hayas visto. Ya miro cómo se ve en el retorno porque hay un delay ahí. Dakar Kerkendo, cuando quieras, mi querido hermano. Te esperamos con mucho afecto, que la fuerza te acompañe. Él es hardcore en coleccionismo de hueso duro de Star Wars. La verdad, Dakar Kerkendo, búsquenlo y verán que no, él tiene un grupo. Juan Francisco Lizarazo, Diego Lupi, ¿cómo va todo? Saludos. Haga un videito del Señor de los Anillos. Lo haré con alguien que maneje el tema, con alguien que tenga hartas figuras, para que valga la pena y lo vean ustedes en Proyecto Geek Colombia. Sí, claro, Juan Francisco, claro. Tú sabes, si tuviste parte de esa colección, me gustaría, oiga, lo podría hacer con usted. Hablemos inbox, hermano, y usted sí es el propio para hacer ese review, ese unboxing del Señor de los Anillos. No he visto la colección del man, pero maneja el tema. Chévere, estaba en Estados Unidos, espero que ya haya llegado. Gracias, Su, por estar acá. Con tu presencia ya me apoyas, la verdad.
Néstor Efraín, el Homero Rosca individual, ese también es un Holy Grail. ¿Cuál? Ah, sí, claro, pero es que ese Homero, no, ese Homero lo tengo, no. Ese Homero lo tengo en una versión argentina. No, 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 es más, no tengo en el Homero, es el personaje. No, no, ¿para qué hablo mentiras? No, no lo tengo. Sí, claro, hay muchos. Buenas noches a todos los fieles seguidores, a Lupi. Llegó Barry Macías de la tribu Macías. Ese man tiene una colección impresionante. El man muestra la cacería los lunes. Veo Barry, recuerdo a la programación de Little Toy Collection. No he podido estar al tanto porque la verdad yo ya no hago cacerías. La verdad ahorita soy quieto. Tema económico. Estoy más bien como organizando la colección. De verdad. Y queriéndoselas mostrar de otra forma con los lunes de aseo. Mañana verán otra parte. Feliz Día del Padre a todos, a Barry. Se les quiere mucho. Ya les conté por qué no soy padre. Acá la mayoría sí. Eso es todo por ahora. Este no suena. No todos los grandes suenan, ojo. Son algunos. Esos tres que están acá no suenan. Piolín, Mickey y el Hungry Bear no suenan. Dar va a decir Homero sí, pero pues la verdad no creo que lo saque de la caja. Este pez me costó mucho billete y lo he visto muy barato, la verdad. Fue el afán de tenerlo acá. Dakar Kerkendo saluda a la tribu Macías. La tribu Macías es de México, del DF. Me hubiera gustado que estuviera acá Germán. Pero pues no lo veo. Acá me están haciendo una pregunta de los pastilleros pez. ¿Cuál es la serie que más me late? Y la verdad es que no, los pez, los pastilleros pez. Hoy vi unos acá en Colombia. De esta edición limitada. Transparentes. Ah, se paró. Se paró. Un momento, revisamos un segundo. No, se paró, fue acá. Espérense en un momento a ver qué pasó acá. Damos refresh. Se paró, fue. Wow, se desconectó, fue acá. Espérense en un momento, reviso porque pues no quiero hacer el ridículo. No, todavía ahí va. Ahí va, sino que entró en pánico. Listo, bueno, vamos a. Les estaba mostrando esta Pastilleros Pez. Es un set de edición limitada. Los vi acá, pero muy costosos. Tres y son cuatro. Los estoy buscando por eBay y sale más barato comprar este set y traerlo que a lo que me los estaban ofreciendo, la verdad. ¿Listo? Está. Es que son violentos los tres, man. De verdad, son impresionantes y no los tengo. No tengo un afín con ninguna serie de pastilleros pez, como pueden ver, vendo estos cuatro tesoros de Hello Kitty, odiados por muchas chicas. Es un bolso, me parece un set violento, la verdad. No, a mí los pez, no, todos. Es más, tengo los dulces, compré los dulces por ahí. A mí me encanta, me recuerda a mi infancia, los pastilleros pez, la verdad. Esto está 0 kilómetros. Sí, esos son. Sí, a mí los pez me recuerdan a mi infancia. La verdad, nada que hacer. No hay nada que hacer. Y pura nostalgia ahí de la chévere. Ahí están todos saludándose. Qué buen parche. Sandra Mac, no. No, ¿qué? Dígame, no, ¿qué? Que me pone nervioso. A ver, miramos qué es lo que no, qué. Violento en vivo, dice. Nadie se quiere ir. Esos pastilleros del pez son de otra galaxia. Muy elegantes tus papis. Sandrita, gracias. ¡Ah! A Carter Kendo, venga, vale la pena mostrarle a él.
¿Qué opina mi mamá de mis colecciones? Sandra, tristemente con mi mamá ha sido una lucha impresionante, la verdad, porque ella ve que boto el dinero y boto la plata y todo lo ve como que estoy desperdiciando la plata y más ahora que no tengo ingresos. Entonces, lo que me llegaba de Estados Unidos, que me enviaba mi tía, yo compro las cosas por eBay, llegan donde mi tía y llegaban donde mi mamá, con ropa para donar para la gente pobre de Colombia. Ustedes saben que en Estados Unidos se ponen tres veces las cosas, pasa la temporada y dejan la ropa usada. Eso, pues no debería contar esto, pero pues bueno, ya lo conté, para donarlo para la gente pobre de Bogotá, gente que necesita ropa. Entonces se pagaba eso entre varios y entre esas cosas llegaban mis cosas, a veces gratis, a veces ponía 10, $5. Mi mamá empezó a ver qué era lo que me llegaba y no le empezó a gustar. Pero extrañamente, mi mamá trajo a sus amigas, por ahí está la foto y se siente muy orgullosa de su hijo, la verdad. Ella entiende y más que nadie, estar donde estoy como coleccionista no ha sido muy fácil, la verdad. Esto ha sido mucho trabajo, ha sido dejar de comprar cosas por comprar en esto y yo no lo veo nunca como una inversión. Estar en este gusto dejado, me he cohibido de muchas cosas por poder tener esta colección. Ese es el cuento con mi mamá. Dice Néstor Efraín, yo empecé mi colección de pastilleros con un Chewbacca que encontré en la feria y me encantó. Sí, de Star Wars. Hay una colección, espérense en un momento que no la veo, esta. Se la voy a mostrar a Carker Kendo. Se rompió el papel por ser un papel chimbo. Chimbo acá es malo. Chimbo también es el de abajo. Les comparto a Carker Kendo esta colección completa. Esto es también, esto es del Walmart. Es edición limitada y exclusiva para coleccionistas. Espero que la alcancen a ver. A ver. Es un set de 9 figuras. Globe in the Dark Face. Dice que. No, pero no creo que alumbre, la verdad. No sé qué pase si apague la luz. No sé si. Mejor no lo hagamos. La verdad. Es este el que alumbra la cara. Wow. La verdad tocaría ponerlo acá, venga a ver si es verdad. Hagamos esta vaina ahí de una. A ver qué pasa si es verdad, si se ve. Bueno, no sé si lo vieron o no lo vieron. ¿Listo? Bueno, eso quería darle ese gusto a Carker Kendo que anda por acá. Espero ir a Bolivia. La verdad es que quiero ir a todas partes del mundo a hacer en vivos. ¿Por qué no? Acá dice Sandra, órale, que tu padre, qué padre, la respuesta de mi mamá está en México y no sabe que colecciono y comparte lo mismo que tu mamá. Sí, se entenderá. La verdad, sí, lo de mi mamá fue complicado, no sé cómo sería el tema de mi papá. Yo pienso que al mal le gustaría este cuento. Ah, no se vio mucho, acá estoy viendo en delay el envío. Acá está diciendo Dakar Kerkendo, esos pez no los vi en ese pack jamás. Sí, son esas vainas que compré acá en Colombia a muy buen precio. Gracias a Iván Bacares que me tiene paciencia. La verdad bastante. Acá está otro de pez. De Star Wars. Este no es edición limitada. Este es una edición corriente. Y sí, la pasión mía por los pastilleros pez es bastante hardcore. La verdad, tengo muchos. Me gustaría conocer más coleccionistas de pastilleros pez. Genial ese set, ok. ¿Cómo va tu colección de Menems, Néstor? La verdad, tengo pocos Menems por ahí. Hay los dispensadores por ahí. Están estos. Adornos,
de Navidad, la verdad, son para el árbol. Ya los ha mostrado. Claro que no esté por acá Alejandro Rusi, la verdad pensé que iba a estar el man. La verdad extraño gente, Esmeralda Barraza. Ella es la número uno de México. Y yo de ella, también la sigo. Sí, yo disfruto mucho este cuento. La verdad, el coleccionismo me ha traído cosas muy buenas. Ya les comparto un CD de DC Comics. Este lo compré por eBay y lo recogí en enero allá mismo. Entonces, pues sale así barato las cosas estando allá y trayéndolos, la verdad. Pero pues ese es uno en un millón y por ahorita, pues no se puede. Estoy como quieto. Por allá atrás hay un set del Señor de los Anillos, 2, 4, 6, 8 figuras de pez. Y Star Trek 2, 4, 6. Esa de pez la tengo suelta de Star Trek. Por allá arriba está. Y por allá arriba está todo lo que es. Y con eso me puedo despedir, la verdad. Bar Grande está atrás tuyo. ¿De qué serie es? Néstor quiere saber el bar grande. Ah, ok, esa es una serie de peluche de los cinco. Lo que pasa es que de eso solo me llegó este. Solo. Uy, que no se caigan los de padre de familia. Por acá. Oiga, estoy viendo los Funko de Padre de Familia y me encantaron. Este Bart Simpson, la verdad es un set, no sé. Esto habla, pero. La verdad está mal de pilas y menos mal me acabo de acordar, hay que sacárselas porque mala onda. No, no habla ya. Se quedó pegado. La verdad, esto viene con Homero. Son dos. Son dos. Los dos hablan entre sí. Este no es un set muy económico, pero se consiguió barato. Se nota que lo tenían puesto donde le daba el sol porque está mareada la camiseta. Esto es oiga, ¿verdad? Es de la serie de Play Mates. Vea, ahí está, el Playmates Toys. Sé que viene Homero que habla con Bart y no más. La verdad no puedo decirles más. Y oiga, sí, volviendo al cuento de los Funko, vi Family Guy o Padre de Familia Funko. Me tramo un resto y no están costosos. Estoy hablando de $10. De Piero, hola. Oiga, De Piero se perdió. Él es argentino. Y mira lo que me mandaron. Bueno, después ve la cajita feliz. De Piero, para que tomes nota ahí del mate. Con la bombilla y el mate. Saluda De Piero, hermano. Jessy dice que bar tan genial. Juan Arajo dice tremendo bar. Me encantó ese bar de los Simpsons. Sí, lástima que no tenga pilas acá a la mano para saber qué es lo que dice. Y se las tengo que sacar, la verdad, a ese bar. ¿Cuántas personas estamos acá viendo esto? No veo. Es que eso sí está bien lejos. Bueno, chicos, yo me despido mucho. Dicen que uno se despide acá más que circo pobre. La verdad. Viejo y Piero, qué chévere verte por acá, hermano. Qué nota. Sandra Mac, qué bueno que estén todos por acá. Sí, hay mucha gente que no. En las casas no saben qué coleccionan. La verdad, y en el trabajo no les gusta. Y eso yo lo entiendo. 10 y 17, bueno, ya estuvo bien. Los dejo. Mañana es domingo. Muchos tienen que trabajar. Se les quiere. Gracias por estar acá. Gracias por apoyarme. Recuerden en YouTube. Proyecto Geek Colombia, échenle una ojeada. Va el primer video, no me den tan duro.
Ahí vamos haciendo lo que se puede con Iki. Viene algo de Canadá, un corresponsal amigo de Iki que nos grabó algo. Está interesante. Véanlo, vale la pena. Vamos a mañana reunirnos con él, pues, para colgarlo, para subirlo al canal. Voy a ensayar a ver de pronto hacer desde la otra colección, desde el otro cuarto. Pues la otra colección no, porque es solo una. ¿Cómo me va con eso? Y como ensayar, ¿no? No se pierde nada con compartir. Listo, gracias a todos por estar acá. Se les quiere mucho. Pásenla de lujo. El viejo Gio, man, qué regalazo. De verdad estuvo sobrado. Espero vernos de hoy en ocho. Que viva la colección nueva de Tony. Gracias, 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 gracias. Y nos estamos viendo. Los voy a dejar con los pies que tengo detrás de ustedes, detrás mío. Vamos a limpiar el lente. Esta es como la colección. Vamos a ponerle luz a esto. Ahí está lo que es Marvel y DC Comics. Star Wars. Marvel y DC Comics. Star Trek. El set. Hello Kitty. Transparentes. Me encantan. Nada que hacer. Esto ya los había mostrado. Pero pues les estoy dando gusto. Acá hay santos griales, la verdad. Acá un poquito estar, que los estaba acomodando. Por allá atrás hay Lego. Y pues más pez, la verdad. Esto fue lo último que compré. Bastante nuevos y bastante difícil. Ya son de Disney. Uy, yo pensaba que no tenía este personaje y sí lo tengo y casi que no lo compro. Sí, no, no. Hay cosas que se me patinan. Este en Funko Pop es muy chévere. De Elvis. Se pudo traer. Funko Pop. Vea, Funko Pop. Ah, este personaje es el de los cereales. Qué nota. Y mi amado Stan Lee. Bueno, por acá tengo más arriba. Pero ahora sí los dejo. Eso sí, les compré el blistercito. ¿Listos? Bueno, chao, se cuidan y gracias por estar acá, en serio.